Hola Ingrid, ¿cómo estás? Pues ya estamos aquí en vivo y en directo. Hoy que es jueves 1 de julio, es exactamente la mitad del año, dividido en 6 meses y 6 meses. Hoy inicia la última mitad de este año 2019. No, 2021. 2021. Andamos perdidos un poquito en el tiempo. Hoy quiero platicarles, me siento muy fuerte y me siento más creativo que otros días. No sé si tras la vacuna algo activó en mi cerebro. Hola JC Arce, ¿cómo estás? Dice, presente amigo Gerardo, saludos a todos y a todas. Muy bien, aquí estamos ya. Novedad Ingrid, que te conectas. Una increíble dibujante, excelente creativa, una gran amiga. Un saludote para tu hijito, un saludote también para tu hermanita. Pues aquí estamos, hoy jueves, primero de julio del 2021, estamos a la mitad del año. O sea, quiere decir que este año no nos pudo derrotar a la mitad, cuando menos. Vamos a empezar la última mitad. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gómez González, desde Cuernavaca, presente. Hola, ¿cómo estás? El mejor cosplay que he visto de la nueva trilogía de Star Wars, por cierto, debo decir, Raúl. Ok. Pues bueno, vamos a iniciar con nuestro programa. Dura solamente una hora. Vamos a tener una figura para presentarles el día de hoy. Hay mucha información que queremos compartir con ustedes. Y pues bueno, voy hacia el lugar de la, de digamos, la cabina de mando. Estamos intentando que no se apelmase mucho la música y el audio, lo que estoy platicándoles. Ok, ahorita en un momento más se va a hacer la luz en el estudio. ¿Sabes si atinamos el tiro? Ven. Ahí está, 7 personas conectadas, eso es genial y sensacional. Ok, pues bueno, vamos a empezar ya el programa, se ve medio raro, pero es una iluminación diferente. Vamos a empezar por platicarles, como esto es en vivo, pues nunca podemos de pronto coordinar todos los elementos que se pueden. A veces algunas cosas no salen tan bien como uno quisiera. No sé si se alcanza a escuchar la música que hay en el fondo. No es, digamos, aquí en la casa, es en la calle. Resulta ser de que hoy es el aniversario luctuoso de uno de nuestros vecinos muy querido. No sé si de pronto estos programas también nuestros vecinos los vean. De todas maneras, y para ellos, pues nuestro corazón y nuestra compañía como vecinos, pues bueno, somos los que estamos y debemos ayudarnos. Ellos pues ahorita están, no sé si festejando o recordando. El chiste es que trajeron una banda de estas, ¿cómo? Tamboras, no, le llaman, una tambora. Y pues está la música todo lo que da, aun cuando dicen que pues todavía estamos en dificultades por el COVID-19, pues bueno, no querían ellos quedar sin de pronto pues hacer este festejo o recuerdo de esta situación. Veo aquí que se está conectando Ana Lidia. Un saludote, prima. Un saludote para Valeria también. Un saludote para todos mis sobrinos. Liam y ay, se me escapa el nombre de mi otra sobrina que también me cae re bien. Pero bueno, ahí un saludo para todos. Para la tía Rosa también un saludote. Ahorita me voy a acordar, y si no, ahorita me lo recuerdan. Francisco Fabián López Castillo, un saludote hasta Aguascalientes, es en Cuernavaca presente. También aquí está Ingrid, ya la vimos. Órale, pues aquí estamos. Pues bueno, entonces vamos a comenzar. Ya les platicábamos la semana pasada, nos pusieron la vacuna y tuvimos la reseña de todo esto. Hay un video muy padre. Todos los videos que hacemos los jueves, pues los subimos inmediatamente al YouTube. Entonces ahí los pueden ir buscando, los pueden encontrar. Hola, Miss Piggy, ¿cómo estás? Hasta Zumpango, un saludote. Un saludote para Fátima también. Ahorita vamos a platicar mucho de eso. Ingrid nos pone un gatito. Un saludote. Ahorita igual también vamos a pedir su opinión sobre toda esta situación que está ocurriendo con los youtubers, con los tiktokers. Es que ya es toda una fauna tan increíble que pues ya no sabemos nosotros si realmente qué somos o dónde estamos. Hola Sammy Díaz. Sammy Díaz, un saludote, la voz oficial de la radio del líder fantasma.
y que hoy nos tocaría como programa de radio, pero vamos corriendo con otra información, tenemos mucho que platicarles. Esta semana estuvo así como muy convulsa de muchas noticias. También veo a Cari Santiago, aquí van saliendo y como van saliendo los voy mencionando. Dice, ¿qué clase de brujería me están jugando, Mark Zuckerberg, al no avisarme de los videos? Así pasa, no sé realmente cómo sea, pero pues ya que estamos llegando a que hay mucha gente que nos puede ver, pues ya no te avisa y eso es terrible, pero para eso estoy yo. Y para eso yo les recuerdo, acuérdense, pues todos los jueves a las 9 de la noche, pues aquí estamos. De pronto pues anda uno muy movido en otras cosas. Y yo he tenido varias veces pesadillas de que de pronto esté uno así de que ¿qué hora son las 11? ¡Y no hicimos el programa! No, pero siempre lo tenemos muy presente, aún con tantas cosas que se nos vienen encima con todo el trabajo que pues está repuntando fuertemente, ya que pues muchos de nuestros amigos que pues, les habían bajado el sueldo, algunos otros les quitaron el trabajo, otros tuvieron que empezar a trabajar de otras cosas y pues tuvieron que parar, digamos, los encargos que hacían a Leader Toy para sus colecciones, pero pues ya ahorita volvieron a la carga con mucha fuerza y pues ahorita resulta ser de que pues están volviendo a pedir. Y yo debo decirles que antes me pedían cosas y les decía, sí lo hago, ¿no? Cuando era algo que me interesaba mucho o era alguien que me caía muy bien, pues sí lo hacíamos. Y otras veces pues lo dejábamos pasar porque decíamos, bueno, pues al fin hay convención. Y cuando llegaba la convención, pues yo hacía todas las figuras que a mí me gustaban y afortunadamente a la gente le gustaban y vendíamos bastante bien. Pero de hace más de un año que no tenemos la fortuna de asistir a uno de estos grandes eventos, entonces pues tuvimos que cambiar la estrategia totalmente y entonces figura que me piden, figura que fabricamos. Al ratito vamos a platicar también de eso porque eso también podría llegar a su final. Entonces, pues bueno, Emily Munch Lynn Manson. Hola, ¿cómo estás, Emily? Hasta Aguascalientes también, ¿verdad? Buenas noches, listos para otra noche de Líder Fantasma. Y Ursu y Dax, así es. A la media hora de hoy, o sea, a las 9:30, vamos a tener a Jazz con un par de trabajos que hizo también, un par de comisiones muy bonitas. Y ahí ya les va a estar platicando. Dice Sammy que bien, ya se siente mejor para otra noche de Líder Fantasma. Sí, así es. Qué buena onda. Pues bueno, entonces, vamos a iniciar rápidamente con una publicación que vimos apenas la semana pasada, a inicios de esta semana creo yo más bien. Decía que, por favor, que se hiciera viral. Más que viral, yo creo que tendríamos que tomar en cuenta el hecho de la publicación en sí, que tiene toda la lógica del mundo, pues ya que habla, o sea, es un papel pegado en un poste y habla de que pues hay mucha gente sin conciencia que tira basura en la calle. Y pues el papel estaba pegado ahí diciendo una persona en silla de ruedas pues que se ensucia las manos gracias a que pues mucha gente inculta y preparada, sin ningún tipo de empatía, pues tira basura en la calle. Entonces pues yo sí quisiera pedirles que no tiren basura en la calle, sobre todo ahora con las inundaciones, pues todo esto se llena. A mí me da mucho coraje cuando veo que gente tira basura en la calle. No les puedes decir gran cosa o no les puedes decir nada porque se ofenden, se enojan y no sabemos en qué pueda terminar todo eso. Pero pues bueno, yo sí los llamaría a que ojalá, si ustedes se llevan bien con su familia, se llevan bien con sus amigos, si ven que uno de sus amigos o alguno de sus familiares tira basura en la calle, le llamen la atención en buena onda, con todo el corazón. No lo hagan con gente que no conocen porque no saben ustedes con quién se pongan, porque de veras que ya no sabemos ni en qué mundo vivimos, donde lo más correcto sería pues hasta avergonzarte de tirar basura, pero hay mucha gente que dice que ellos pueden hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, bueno, con sus amigos y con sus parientes, pues por favor sí háganlo. A ver si me pueden aventar un... ¡Ea! Ya está, vean, me recomendaron hacer ejercicios. Sí, ya la edad está pegando. Ya se conectó uno de nuestros mejores amigos y clientes, que es nuestro buen amigo Gerardito, un tocayo, mi tocayo Gerardo. Aguántate tantito, ahorita en un momento más va a aparecer algo que está tras esta barrera. Aquí podemos ver unas bases. Todo lo que está aquí es tu encargo, Gerardo. Tocayo, amigo, no te vayas, quédate con nosotros, al menos lo que dure el programa, que es nada más media hora. Y pues ahorita vas a ver lo que vamos a tener para ti, Gerardo García MX. Hola, Nick, ¿cómo estás? Un saludote.
Digo, no seas cochino. Sí, así, así hay que decirle a la gente, así como ese puerquito que ya se fue para allá, no sean cochinos. Sí. Muy bien, no, pues sí, hay que educar. Miren, yo creo que si hay algún tipo de salvación para nuestro país, está en las generaciones que vienen. Hay que intentar formarlos lo mejor que se pueda. Yo sé que hay una generación ahorita que no se les puede decir nada, ¿no? La generación de cristal, los niños de cristal de ahora. Pero yo creo que con cariño, con amor, con el ejemplo, podemos hacer que todo esto vaya mejor. Muchos ya van para afuera, nosotros no nos falta mucho para también ir para afuera, pero pues bueno, si podemos dejar cuando menos eso para la gente que queremos, ¿no? Dicen que la naturaleza del humano está a destruirse, puede ser, pero pues ojalá que de pronto podamos hacer algo, cuando menos dejar nuestro granito de arena. Hola Jessie D, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, paso a saludar. Hola, ¿cómo estás Jessie D? Ganadora de varios premios, ¿no? Una gran escritora y que estuvo con nosotros, pues ya el año pasado en la, ¿qué fue? La Feria del Libro, ¿no? Que hicimos virtual. Ajá. Que nos estuvo platicando todo su compendio de libros. Ok, bueno, hoy es el Día del Ingeniero. Un saludote para nuestro amigo el ingeniero Juan Manuel Martínez Maya. Un saludote para el ingeniero Valdés Uriza, Roberto Valdés Uriza. Un saludote, que es ingeniero arquitecto. ¿Quién más es ingeniero? Amigos, si ustedes tienen ingenieros en la familia, pónganle aquí en el chat un quién es y una felicitación, porque hoy, 1 de julio de 2021, es el Día del Ingeniero. Yayis, hola, ¿cómo estás? Y a ver si ahorita también se conecta nuestra amiga Alice Chibi, que sus cosplays son sensacionales y maravillosos. Ok, pues bueno, entonces pues ya platicamos del Día del Ingeniero. Resulta también que pues bueno, en la semana hubo varias cosas así como que el mundo parecía terminarse también, ya que pues un caricaturista, uno de los grandes, yo creo uno de los titanes de esta situación, no muy grande de edad, pues apenas tenía 56 años, Antonio Elguera, de la revista El Chamuco, y que también estaba en televisión conduciendo el programa, porque o sea, estaba sensacional y todo este rollo, de añísimos de hacer caricatura política, cartón político y todo eso, pues se nos adelantó el 25 de junio. O sea, cosas que no lo puedes creer porque apenas lo ves en tele o apenas estás sabes de él, y cuando lo siguiente que sabes es que ya no volverás a saber más de él, ¿no? Eso bueno, pues sí, como que estruja un poquito el alma, pero bueno, ya se conectó Alice Chivis. Hola, ahorita vamos a platicar también, o de una vez, ¿no? Nos arrancamos con su nota, porque la teníamos pensada hasta para después de el cartón o las ilustraciones de Jazz. Pero Alice Chibi y Yayis, pues están arrancando también un proyecto de programa, una especie de bazar, donde pues van a estar platicando sobre cosas que consiguen, que venden, que hacen, y pues también con la idea de ir a eventos. También conseguir espacios para poder vender todo este tipo de situaciones de la ciencia ficción, la fantasía. Un saludo para Lucy, hola, ¿cómo estás? Y un saludo para Luisa, un saludo Luisa, hasta allá, hasta donde estés, un saludote. Buenas noches, líder, también es el día de Marisol. Ah, sí, cierto, arquitecto. Mi cuñada Marisol, cómo no, también es arquitecta, ingeniera arquitecta, un saludote. Sí, pues para todos los ingenieros, porque es el Día del Ingeniero, hay ingenieros químicos, ingenieros agrónomos, ingenieros arquitectos, ingenieros de... ¡Uy, no! En todo. Entonces, pues ahí si tienen familiares, pues hay que felicitarles, hoy es su día. Dice Nick, yo soy ingeniero de la vida. Los ingenieros de A ver, tráenos la figura, ¿no? De los ingenieros genéticos de Prometeo. también es su día, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ok, bueno, 25 de junio, fíjense, cosa curiosa, ¿no? El fallecimiento de una situación y también hace 12 años, bueno, aquí está, miren, el ingeniero también de la película Prometeo, y que tiene que ver mucho con lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Uh-huh. Ok, miren, aquí está, el ingeniero, pieza única, ¿eh? Si alguien quiere una, tiene que esperar algo así como un mes para su fabricación. Está muy padre, a mí me encanta, el ingeniero, y aparte se le puede quitar el casco, vean. A ver, ¿sí lo tenemos bien enfocado? Uh-huh. Ahí está. ¡Ea! El casquito simplemente está padrísimo. Vamos a volvérselo a instalar. Ahí
está, el ingeniero. Ok, hoy es el día del ingeniero, entonces pues por eso tenemos aquí al ingeniero. Todo esto salió al vuelo, ¿eh? No se crean que hicimos, pensamos todo esto porque apenas nos enteramos que era el día del ingeniero. Bueno, hace 12 años moría también Michael Jackson, 25 de junio. Qué cosa tan curiosa que ese día sea un punto de enlace temporal para fallecimientos de gente muy famosa, exitosa. El viernes pasado, pues cayó el 25 en viernes, y al vuelo también hicimos un programa de Michael Jackson por Instagram, a ver si lo pueden checar. Que vamos a hacer uno en agosto, me parece. Uh-huh. En agosto, a ver si no me falla la memoria. El 29, creo. Que es el día del cumpleaños, ¿no? Sí. 26. Porque, bueno, el 26 es jueves, pero me parece que eso fue como el 29, ¿no? O algo así. Pero bueno, lo vamos a hacer de Michael Jackson, con todo lo que tenemos de Michael Jackson para todos ustedes. Ahí lo vamos a estar presentando y lo vamos a poner. Pues bueno, pues mañana también no se pierda nuestro programa de Instagram a las 8 de la noche. El del pasado viernes no fue a las 8 de la noche, ¿verdad, Jazz? No. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, Jazz. Por fuerzas de causa mayor. No, causas de fuerza mayor. Ah, sí, cierto. Llegamos un poquito tarde. Sí, y pues ya no se pudo hacer a las 8. Ya lo hicimos como a las 11, creo. Híjole, tardísimo. Sí. Hola, Kyle Rayner, un saludote. Ok, bueno, ahorita nos va a comentar Jazz algunos otros comentarios. Para los ingenieros, bueno, esos son los que están acá afuera cantando y bailando. Camila Antares, un saludote, una extraordinaria amiga en Guadalajara, desde Guadalajara. Pone un conejito deslizándose. Ok, pues bueno, amigos, entonces pues ya platicábamos, ya comentábamos, pues nacen y mueren, viven y nacen. Y a nosotros, pues afortunadamente la vacuna, pues los efectos secundarios que nos había tenido, o sea, yo sí de pronto pasaba y se me pegaban así alfileres, clavos. Nah, es cierto, eso no es cierto, no pasa. No, lo último que me dolía era el brazo, me dolía todo el cuerpo. Y espero, si alguno de ustedes puede volver a ver el programa del jueves pasado, notarán que, no sé si se notó, espero que no, pero traía un dolor de cabeza intenso. Platiqué que ya se me había quitado, pero todavía lo traía así como patente. Y es curioso que no te puedas concentrar cuando tienes un dolor de cabeza, porque había muchas cosas que platicar, se nos pasaron algunas, enseñamos algunas, me parece que también enseñamos algunas piezas, algunas Ajá. figuras, pero sí estuvimos como rebotando con la idea de la vacuna, platicamos la experiencia, me preguntaban, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Y pues lo más fácil es que vayan al YouTube y pues pongan el programa y ahí les platico toda la experiencia desde que llegamos a que nos pusieron la vacuna hasta pues los efectos secundarios, que en ese momento me acuerdo que no me podía aprender un poema que íbamos a narrar en el intro del programa. Ajá. No me lo podía aprender, y es bien cortitito, de Dylan Thomas, allá de Inglaterra por el 51. Padrísimo poema. ¿Cómo va este que dice, no entres dócilmente en esa buena noche? Que es la vejez, debe arder y delirar al final del día. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. El sabio en su fin ve justas las noches, pues su palabra no dejó la marca que debía. Rabia, rabia contra la luz en su agonía. No entres dócilmente en esa buena noche. Entonces, no es grande, no es largo, no está así tan largo, pero no me lo podía aprender, lo tuve que leer. Y se ve al principio que tengo la hoja y lo estoy leyendo porque no podía mantener 2 segundos de concentración. Pero bueno, eso ya fue. Ok, bueno. Entonces, no sé si hay otro comentario, Jazz. ¿Quién más entró? Bennett, sale un saludote. Ah, Ortega, nuestro buen amigo Marcus. Ahorita también vamos a platicar de él. De nuestro buen amigo Marcus, de allá de Poza Rica. Que pues resulta ser de que tuvo que hacer una prueba de estas de rutina del COVID-19. Y sopas, que sale positivo. Le dio un poquito de angustia, pero no tanto por él, sino porque la familia se puede espantar, así es que lo mantuvo un poquito en secreto, pero con todas las medidas de precaución. Dice que lo único que ahorita, pues que no tiene olfato, pero está dando la batalla durísimo, pues tiene el COVID encima, entonces le recomendamos que descanse. Y amigos, por favor, sote, si pueden, mándenle aquí por el chat a nuestro amigo Marcus, de allá de Poza Rica, un gran amigo, muy fuerte. Una persona que cuando llegamos a Poza Rica alguna vez nos recibió con los brazos abiertos, muy hospitalario, una persona, un tipazo, Marcus.
para ti nuestro más sincero amor y reconocimiento a tu fuerza, porque vas a salir adelante, vas a ver que sí. Y amigos, por favor, mándenle buena vibra al buen Marcus, porque ahorita pues ya muchos ya no usan tapabocas, ya muchos ya dicen que ya verde, que ya niños a la escuela, que ya todo normal, se van a los malls, se van a las fiestas, y pues ahorita nuestro buen amigo Marcus pues está con la situación encima, ¿no? Entonces, pues por favor, mándenles toda su fuerza. Dice, saludos, vine para saludarlos y ver la figura de es secreto. Bueno, ahorita ya, después de que pase Jazz, eso así como 9:35, viene ya la figura que vamos a presentar, que está detrás de esto, mientras podemos conformarnos un poquito con este personaje, que es el ingeniero de las películas de Alien Covenant Prometeo. Así es que no te vayas, no te despegues, que ahorita vamos a continuar. ¿Para cuándo el programa de Paco Jiménez? Ay, pues ya, mira, está pactado con él. O sea, él dijo, yo voy, ya, no hay vuelta de hoja. Es que no te dicen que no, te dicen que sí, pero no te dicen cuándo. Pero tenemos ya su palabra de honor de que viene. Pídanlo, síganlo pidiendo, amigos, ustedes que conocieron y conocen a Paco Jiménez, pídanlo porque... Pues finalmente él dijo que sí viene, nada más que pues ahorita está a la mitad de algo importante. Le mandamos también muchos saludos. Él se conecta regularmente, como mucha gente que se conecta y no comenta, quiero decirlo, que hay mucha gente, dibujantes, creativos, gente pues del medio de la artisteada, que se conecta y pues no siempre comenta, pero siempre nos están checando. Andy Vital con el Howard, un saludote, Andy, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigos, aquí andamos, gracias por sus buenas vibras, dice Marcus, nos está viendo. Entonces va hasta Poza Rica, nuestra buena vibra, amigos, aviéntenle buena vibra al buen Marcus para que se vaya recuperando. Ok, bueno, ya casi 23, ok. Pues bueno, la nota que pues de pronto tiene así como a todos de uñas, para bien, para mal, dividió a la sociedad esta semana. Pues más allá de lo que esté pasando y de lo que totalmente la ley diga y totalmente resuelva, pues sí se hace un abuso, ¿no? Es un abuso lo que ha pasado con la youtuber Just Stop. Yo no la veo, yo no la conocía bien hasta hace como un año más o menos, cuando empezaba esto de la pandemia. Fátima fue la que me dijo, mira esta youtuber, y me puso 2-3 videos. Se me hizo muy alegre, muy dinámica, muy padre lo que platica, pero sobre todo lo que alcancé a notar es que ella es muy honesta en lo que dice y en lo que hace. Entonces pues la verdad es que pues hemos estado viendo cómo pues, youtubers infringen la ley abiertamente y dejan pruebas de esta situación, que se meten a la feria de Chapultepec, que es que la exploración urbana, que su derecho de expresarse, pero están transgrediendo la propiedad privada y se pueden pues lastimar, que no es lo menos que les importa, ¿no? Porque pues ahora sí que son jóvenes y pues son muy muy ambiciosos por tener, digamos, pues likes. Debo decir que en este programa las transmisiones de Líder Fantasma no nos interesan tanto los likes. Sí, qué bueno que la gente diga, "Ah, me gustó tu programa", ¿no? Pulgar arriba. Eso es padre. Pero ni nos fijamos cuántos likes ni nada, ¿no? Lo que nosotros, digamos, nos gusta es que se puedan estar con nosotros una hora, porque estamos pasando lista de presentes desde el año pasado, de que pues hemos sorteado con todas las medidas de protección y no nos ha dado el COVID-19. Ya nos fuimos a vacunar, todavía nos falta una toma de vacuna, pero pues aquí estamos y el hecho de que ustedes estén con nosotros toda una hora, eso es mejor que nos digan like y ya. O que mucha gente que ni nos conoce nos ponga like. O que gente que tiene 3 o 4 cuentas ponga 5 o 6 likes. ¿Y eso qué? O sea, realmente... Y yo sé que a lo mejor eso pues a muchos pues en sus números les ha de funcionar. A nosotros realmente pues nos da igual, porque pues ni nos patrocina nadie. Este programa solo lo patrocina Leader Toy Enterprise. Y pues finalmente pues nosotros nos dedicamos a esto de las figuras, a esto de hacer textil, hacer dibujos, ilustración, cómics y todo esto. Entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que pues esta gente que se dedica a estas situaciones, pues está transgrediendo la ley abiertamente y dejan pruebas de eso en sus canales. Y hay gente que pues los halaga y los apoya con que hagan todo este tipo de cosas, pues al final de cuentas, atrás de la computadora, pues yo nomás doy like y pues que hagan lo que quieran, ¿no? Pero pues bueno, los alientan a que hagan todo este tipo de cosas. Allá ellos y los que están con ellos,
cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero esta situación de Just Stop, de la que no vamos a profundizar porque realmente apenas nos enteramos, pero sí sabemos que el video tenía como 3 años y la ley dormida, no hacía nada. Y entonces de pronto ahora, porque yo creo, y esa es mi opinión personal, pues ha de haber pisado algunos callos de gente, porque ella es muy honesta y sus videos ahí están, sus videos ahí quedan para que todos los puedan ver. Entonces pues yo creo que pues alguien le estuvo rascando y ahora resulta que pues la detienen, pero bueno, la verdad saldrá y pues créanme que yo creo que Just Stop es más bien como Carmen Aristegui, pero de los youtubers, ¿no? O sea, una persona que no se vende, una persona que dice la verdad siempre. Así es que ahí está el caso, pero tú ves grandes personalidades y televisoras apoyando pues a quienes la están acusando. La verdad saldrá. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué se resuelve. Ustedes pongan su comentario, yo creo que también ya se enteraron. Y nosotros lo comentamos no por estar a favor o en contra de tal o cual situación. Sabemos que en el internet se infringen muchas veces muchas cosas y pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues nosotros, digamos, no nos estamos curando en salud ni nada, pero sí sabemos que hay mucha gente muy malintencionada que siempre nos trata de como de decir que por qué hacemos figuras que tienen derechos reservados. Las hacemos de forma tan artesanal, cambiando más del 30% de lo que es la figura del personaje para evitar ese tipo de situaciones. Hacemos tan poquitas que no vale la pena ni siquiera que estas grandes casas, o sea, no les afecte. Y para eso es el arte fan, porque entonces ya nadie va a poder dibujar a Superman, o ya nadie va a poder hacer, no sé, un muñequito del Hombre Araña para una vela de pastel o una piñata, porque no sea que pues les caiga todo el aparato de la legalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí nos mueve a pensar que en un cierto y dado momento, pues, digamos, no faltará quien de pronto... Y esto me recuerda cuando el episodio... No, cuando salió el Mandalorian, ¿no? Que de pronto, pues, las compañías que producían los juguetes no tuvieron al tiempo de la Navidad las figuras de Grogu, el Baby Yoda, que todo el mundo lo conoce. Y de pronto, pues, la gente que se dedicaba a hacer tejidos, figuritas, esculturas, peluches y todo de Grogu, y que lo vendía por Mercado Libre, les detuvieron las ventas. Y hubo gente tan malintencionada que dijo, qué bueno por aborazados, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo en el hecho de que, pues sí, se pararon las ventas de esa gente que fabricaba de a uno, de dos, de a tres figuritas del Grogu, porque pues ellos iban a sacar la figura oficial, y está bien, pues para eso tienen los derechos, ¿no? Para eso los compraron, pero no vamos a entrar en eso, porque luego resulta que por ese tipo de cosas, pues de pronto, pues se ponen ahí algunas quejas en el video. Entonces, pues ni vamos a platicar de eso, ni del otro, ni de aquello. Nosotros nos vamos a dedicar a continuar con nuestro programa y a fabricar lo que a ustedes les gusta, que son estas figuras. Entonces, bueno, ya se está contestando algunos comentarios al tiempo que los van escribiendo, porque pues yo voy como tren descarrilado platicándoles estos asuntos de que, pues bueno, si ustedes de pronto ahorita pueden adquirir las figuras de Leader Toy, si pueden adquirir las figuras que fabricamos sobre personajes de películas que son icónicas, que son, yo creo, ya parte de la cultura de la gente. Tomar un poquito de agua. No, háganlo, adquiéranlas ahorita que se puede, porque pues quién sabe, ¿no? Yo, uno de mis sueños, como los sueños que ustedes tienen y que yo les deseo de todo corazón que sus sueños se realicen, uno de mis sueños es ya solo dedicarme a ser puro líder fantasma. Créanme que yo empecé así y por poco muero de hambre, si no es porque mis padres, mi mami y mi papi, pues realmente pues tuvieron mucha piedad y paciencia de que pensaban que esto iba a funcionar, y gracias a Dios funcionó. Pero en un dado momento decían, de esto no te vas a mantener, de esto de hacer cómics, de hacer historietas, pues. Pero bueno, también veían que había cierta chispa creativa y que había mucha fuerza, mucha entereza, ¿no? Yo no esperaba que las cosas pasaran, yo iba y buscaba. Y generalmente, pues cuando yo iba, llegaba a un evento, buscaba quién, cómo, dónde, cuánto había que pagar, cómo había que hacerle, y me presentaba. Llevaba todo mi arsenal y de pronto, pues las ventas no eran lo que uno esperaría. Y cuando tú de pronto les pones un Wolverine o les pones un Darth Vader, la gente enloquece y lo compra. Entonces, pues, ¿qué quieres que haga, no? Pero de alguna manera, siempre mi intención ha sido... Déjenme ver, aquí lo tengo. Vender al poderoso líder fantasma. A ver si se ve en la cámara, no sé si lo esté switchando bien la cámara, ahí está. Entonces, él es por el que estamos y del que tenemos derechos registrados.
créanme que si alguien lo hiciera, lo produjera y le produce alguna ganancia, algún tipo de ganancia, pues la verdad es que si puedo ayudarle en su economía, pues adelante, ¿no? Hay derechos registrados y si alguna compañía gigantesca quisiera hacerlo, pues podríamos negociarlo. Pero si empieza a hacerlo ya cuando lo vean en Walmart, pues sí podríamos demandar. O sea, ahí está una y está la otra, ¿no? Pero bueno, aquí no se trata de discutir, ni de pelear, ni de nada. Ya vamos a llegar a lo que es a lo que es la viñeta de jazz. El estudio se va a iluminar siempre y cuando ustedes pidan en el chat a Jazz. Hola líder, hola Jazz, dice Vanessa Maldonado. Hola Vane, ¿qué pasó con tu video? Sí, me dijo que me iba a mandar un video y no lo ha hecho. Iván Sosa, ¿cómo estás? De Tecamac, ¿cómo estás? Él fue mi alumno, yo le di clases de modelismo. A ver, una foto de modelismo ahí, que algo que hayas hecho, amigo. Sammy empieza, jazz, jazz, jazz. Y pues ahora sí que si vemos aquí que se llena de la palabra jazz, jazz aparecerá aquí y ya se iluminará todo el estudio. Ella trae unos dibujos, unas comisiones que hizo. Nos las va a presentar y pues bueno, vamos a continuar después con más del programa. Aquí está, ya, no, ya se llenó, ya, 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 dice Nick. También aquí veo, no, pues ya, todo mundo. Raúl Gómez González dice, sí, ya, que aparezca ya. Cari Santiago dice, ya, ya, ya. Bueno, ok, para todos ustedes, y porque ustedes lo pidieron, un saludote a Ismael Valencia Toral. Ya va, ya, ya casi, aguanta. Estamos viendo lo de tu regalo. Dice Vanessa, eres la inspiración de muchos. Ay, gracias por lo que nos dice Vanessa Maldonado. Léanlo en el chat porque a mí me da pena, pero es una opinión que yo creo que la vamos a enmarcar. Ok, viene Jazz y yo regreso en un momento más. Se empieza a iluminar el estudio. Así es. Vean cómo empieza a prenderse las luces. Las luces están encendiendo. ¡Yeah! ¡Más luz! ¡Aquí está Jazz! Ok, la Jazz viene caminando. Le da pena. Todavía no, se cohíbe. Ando contando mis cositas. Ok. Hola. Háblanos fuerte, Jazz. Hola, buenas noches. Pues aquí. Espero se oiga, porque la verdad está ya acá los festejos. La tambora, está todo lo que da. El aniversario de pues, mi vecino, que partió de este mundo. Ok. ¿No? Bueno, pues yo les traigo ahora, este jueves, unas comisiones que me tocaron hacer. ¡Wow! No sé si alcanza a ver. Sí, está padrísimo. Es Alien, ¿no? Ajá. Es una versión. Debo de decirlo que pues me mandaron la fotito y ya es la portada de los discos que van a salir este año, creo que por el aniversario. Ajá. De Alien, donde vienen todas las películas y aparte viene el making of. Ajá, el detrás de las cámaras. Ajá. Entonces, es la portada del disco. ¿Qué opinan, amigos, de este trabajo de Jazz? Pónganlo en los comentarios. ¿Qué les parece? Y están abiertas las comisiones, ¿verdad, Jazz? Sí, están abiertas las comisiones. Si quieren encargar algo, este es pura lápiz de acuarela. ¿Lápiz acuarelable? Acuarelable. ¡Wow! Padrísimo. Ahí está. Se escucha la tambora, como que no tiene mucho que ver con Alien. Esperábamos que solamente pagaran una hora de tambora, pero pues resulta ser que parece que van a ser dos. Entonces, a lo mejor ya casi acaban o vamos a estar con ellos hasta que acabe el programa. Ajá. Sí, entonces lo encargaron y ahí está este. Ok. Luego tenemos este. Ah, ese es gracioso. Una vez ya lo he hecho en calcomanía. Es Chester Buster, ¿no? Ajá. El rompepecho y el huevo alien. Ah, está padrísimo. También lo encargaron. Oye, ya es un dibujo original. Sí. Tú mantienes un precio económico porque pues finalmente no te es tan difícil fabricarlos. Pero ¿cuánto cuesta una cosa como esta? Por ejemplo, cualquiera de estos dos está en 50 pesos. ¿50? Uy, bien baratos. Ya que si lo quieren, lo que le llaman el cuarto de ilustración. Ajá. Es un poco así y creo que son como cuatro cartas, ¿no? Ajá, sí, son como cuatro cartas. Un poquito así, plan. Ajá. Cuatro cartas están como en 250. Ok. Ajá. Ok, sí, ya 250. Sí, y ya si nomás lo quieren a puro lápiz, están en 30 pesos. Ok, pues está padre, ¿no? No está tan caro. No está tan caro, qué buena onda. Sí, ahora sí que no está así que digamos, ay, 150, no. Sí, no. Sí, porque pues finalmente desde la economía pues no está como para comprar así tan caro algo que de pronto todavía tienes que ponerle el marco. Dice Vanessa que pensó que era un cupcake. Un cupcake. No, ni tampoco una sandía, es un
pues, un huevo de estos que pone la reina alien. ¿No hay el dibujo de la reina alien, Jess? No, no le he hecho. Yo creo que a ver si en la semanita me pongo a... Ah, ok. Así. Yo también debo un dibujo, Cari Santiago, te debo un dibujo, un diseño de la playera de Líder Fantasma, pero más bien de Judd Grectam, el héroe, o sea, la persona, el alter ego de Líder Fantasma, o sea, el que se disfraza de Líder Fantasma. Me hace una playera así y dije, sí, sí, voy a hacer aunque sea el diseño, pero nos ganó un poquito el tiempo, así es que te lo debo para la próxima, lo enseñamos ya... no creo tener la playera porque andamos muy apretados de tiempo, pero sí, sí te hago el diseño. Ahora sí que estas son las comisiones, están abiertas ahora sí, para los que quieran, algún dibujo así, yo les entrego el original. Ok. Yo no me quedo... O sea, no les entregas, digamos, información en una USB o por correo, no. Ni les entregas una impresión, les estás entregando el original. El original, sí. Wow. Por ejemplo, se van y se van en un sobre y... ya sea por Xbox o se entregan aquí en la ciudad. Ok, genial, pero depende, sí, de dónde sean. Depende de dónde sean, pero sí, yo les entrego lo que es el trabajo original. Esta es una acuarela. Oh, acuarelable, sí, ajá. Una caricatura. Y acá tenemos el lápiz acuarelable. Acuarelable. Más serio, ay, se ve bien diabólico. Y ahora sí me quedó. Ok. Sí. Bueno. Así que para los que quieran, están abiertas las comisiones, no están caras. Ok. O sea, ellos te pueden mandar pedir directamente aquí en el chat, sí. O por tu correo, ¿o cómo es? Pues me pueden mandar, creo que muchos tienen mi WhatsApp. Uh-huh. Si no, se los digo, es 55-61-57-94-64. O se lo pueden mandar. Acá tenemos, bien, miren, ya tenemos aquí. 55-365-84-11. También ahí pueden de pronto enviar y decir, oye, yo quiero un líder fantasma. Entonces pueden enviar la imagen. Ajá. Este que vi en la internet, que pues la verdad está de baja resolución, X, Y, lo he querido tener, nunca lo he podido tener, pero quiero algo, un trazo orgánico, quiero algo que yo pueda palpar, porque pues sí hay cromos, hay muchas cosas que puedes conseguir, pero sí, pues no hay como arte original, ¿no? Se sí, ve no, padrísimo. O sea, ya sea este número, pueden mandar las imágenes que quieran y en el tamaño que quieran, o sea, si ya les hacemos la cotización. Órale, pues. Dice Cari que por qué no tengo el número de Jazz. Eso sí, dile al Ger que te lo pase. Lo acaba de decir, Cari. A ver, Cari, te lo vuelvo a repetir. A ver. 55-61-57-94-64. A ver, voy a tapar un poquito el... Ah, sí, sí, lo tenemos. No, no están aquí nuestras buenas amigas que hacen las voces oficiales, pero Ursu y Dax te puede dar también su número. Ahí está Dax y te voy a decir que es el 55-61-57-94-64. Eso lo dijo Dax, acá está Ursu, aquí están los dos ositos. ¡Ay, qué bonitos! Vean nada más, bueno, ahí está, ahí te lo dicen. Oh, ok, regresemos al foro. Para continuar con el programa. Sí. Ok. Entonces ahí ya sea el de líder o el mío, pueden mandar la imagen que quieran y les digo, se los entrego así, como son estos. Wow, ok. Bueno, vamos a continuar porque ya nos queda poco tiempo. Vale. Yo me despido, chicos. Cuídense mucho. Sigan ocupando su cubrebocas, su gel antibacterial y la sana distancia. Okay. Todavía no salimos de esto. Sí, así es, todavía no salimos de esto. Vale, nos vemos. Ok, ahora voy para allá. Ya veo que en los comentarios, no sé si se trabó aquí o sí, qué pasó, pero ok. De ese lado está trabado. ¡Y chará! Ya llegué yo. Hola, hoy estoy muy feliz porque vi que de pronto cuando pusimos el póster, pues muchos amigos y amigas que ya tenía mucho que no veía, pues le dieron like, o sea, les gustó. O sea, like es decir, pues, saber que estás, que le diste. Dame, de algo otros, pues ni los conozco, pero bueno, ahí dice que están, pero bueno, aquellos que sí nos conocemos, ojalá sigamos en contacto, porque hay una vida por vivir. El COVID se llevó a muchos, desafortunadamente, que ya no podremos volver a platicar con ellos, pero bueno, eso es la parte triste. Ahora nos vamos a la parte alegre, los que todavía estamos y que podemos compartir aquí un momento más, y que no debemos perder un solo instante. No le hablo, ¿no? Llevamos un año sin hablarnos, ¿sabes? Que podríamos ya no volver a vernos, así es que mejor, pues yo digo que es lo mejor, ¿no? Que tengamos pues esa entereza de decir, ¿sabes qué? Pues no pasa nada,
estamos vivos y podemos construir mucho juntos. Así es que bueno, ok. Vamos a la figura, no sé si de pronto ya os pueda bajar un poquito el plano. Ah, sí. Y pues una toma así medio espectacular. Gerardo, ¿todavía estás ahí? Tocayo, ¿todavía estás ahí? Cuéntanos si estás por ahí, porque esta es tu figura. Él encargó a Leader Toy, ya en un momento dado, encargó una figura. Lo que pasa es que ya se hace tomas a contrapicada. Yo quiero tomas así como más estables para que se vea una cosa espectacular. Aquí tenemos unas bases. Vean. Voy a bajar la cámara. Ajá, vamos a bajar la cámara hacia la... ¡Uy, una tiene sangre! ¡Ay, qué será lo que anda por ahí! Bueno, no sé. Aquí está esto de acá. Vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver. Miren nada más, ¿qué es esto? ¡Wow! La música no ayuda mucho, debo decir. Mal día para presentar a Alien. Sí, muy mal día. No es un programa especial de Alien. Cuando haya un programa especial de Alien, ya lo veremos, ya lo veremos. Estos, pues muy, muy característicos. 1979, cuando se estrenó la película Alien. ¡Ay, algo se mueve! A ver si de pronto podemos bajar la toma con una de las patitas y crearlo más estable, que se levante un poquito así. No sé si se pueda bajar más. Hola, Adriana Olvera, ¿cómo estás? Un saludote. Manolo Matopa, llegué tarde, pero seguro. ¿Estás en tu última día, en tu última hora de trabajo? Sí, ahí, perfecto. Y ahora... Déjame cerrar. Ok, sí, para que vean esto, miren. Parece que está vivo. Listo. Estos son tus figuras que nos encargaste, Tocayo. Where is Carl's Life? Parece que está vivo. Vean. ¡Wow! Déjenme ver si puedo yo contrarrestar un poquito el efecto nocivo de la tambora. ¿Eso no va a saltar como las serpientes del vaso? No creo que salte como una serpiente del vaso. Ya ven que de pronto sí es el truco, ¿no? Y el espanto, como cuando abres el vasito y ¡fum! Sale ahí una serpiente. Te digo porque no voy yo a gritar. Oye, a ver, una pregunta para Jazz. Si de pronto esas rolas que se están escuchando de pronto terminan en el video, Facebook, bueno, YouTube, Facebook, ¿nos podrían censurar? No, porque de por sí no se entiende mucho. Ajá. Nomás, oye, yo creo que se ha de oír en la grabación el puro tun, tun, tun. Que dijeran, te van a sancionar el video porque estás poniendo música de quién sabe quiénes. Pues lo más seguro es que si me dice voy a tener que silenciar esas partes. Uy, pues va a ser todo el video. Nah, yo digo que no. Oigan. Ahí sí, a ver si es mejor música esa. Ahí se ven dos patitas. Miento, ¿son tres? Ay, sí, se ven tres patitas. A ver, ahí va, Gerardo. Casi siempre la gente, los astronautas se asomaban aquí adentro. ¿Ya vieron esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vean nada más! ¡Qué horror! Así es, eso salió de aquí. Vean nada más. Aquí está su base. Bueno, estas cosas de pronto se les pegaban aquí a los... pues astronautas, ¿no? De todo tipo, así. Y se sujetaban con la cola esta y al cuello, ¿no? Entonces, eso pasaba y ya de pronto lo que tenían es que aparecía este horrendo ser. Salía del pecho de... Vea nada más. ¡Qué horror! Este es Chester Buster, es el rompepecho, que es la serpiente alien. Es la primera evolución, digamos, del ser. Y este está padrísimo porque, vean, está articulado, lo puedes doblar. Vean.
esta cosa de pronto se le puede sujetar aquí al tipo, así de como... ¿Qué les parece? Bueno, todas estas son figuras que son para nuestro buen amigo Gerardo. Vean, aquí lo puedes volver a doblar y ahí queda así como paradito. Mira, ay, aquí viene otra de estas arañas. Facehugger se llaman, ¿verdad? Uh-huh. Facehugger. Ahorita ya nos va a leer Jazz los comentarios. Porque pues ya viene la figura central y esencial. Okay. Déjenme poner al día de este lado. Dice A. Ortega, ya se acabó la tambora. Ya, acaba de acabar. Qué bueno, ya empieza la música de alguien. A ver, ahí va la. Este sí merece una rola así como toda tenebrosa, ¿no? Cali Santiago dice, rifadísimo, Fer. Vean, esta es la innovación en la figura. Ya todo el mundo sabía que las dedos son silicón para evitar que se quiebre, porque a estas densidades la resina pues generalmente se quiebra en una figura. La cola es flexible, la famosa flexocola de Leader Toy. Vean, esta se puede doblar, no sé si me están enfocando bien. ¿Sí? Sí, ahí está. Vean, aquí está el octavo pasajero. Y ahora la cabeza es móvil, vean. Esto en las figuras anteriores, esta es la primera figura que tenemos de Alien que tiene, pues digamos, la cabeza móvil. Antes nomás si, tenía la cola. Sí, si de pronto, vean, está viendo la cara. Uh-huh. Ah, ¿ya vieron esto? A ver, amigos, coméntenos, ¿qué les parece? ¿Cuánto cuesta una cosa como estas? ¿300? ¿300? Ok, vean, sale la lengua. ¡Wow! Esto es sensacional, yo hubiera muerto por una figura como estas. Qué bueno que no la tuve, pues no estaría muerto. Sí, la cola es flexible para evitar que se quiebre en, digamos, que lo vayas a pasar de lugar y como es pura resina se vaya a quebrar. Entonces aquí tienen su cola, vean, padrísima. Es el alien de Alien 3, ¿no? Este que es rojo. Vean, qué padre. ¿Cómo nunca has hecho al perro alien? El perro alien. Ah, no, entonces este es otro. Porque ese sí como que va en cuatro patas, ajá. ¿No? Ajá. No te digo, pues no lo has hecho. Sí. No, pues estamos falta. Para que la gente nos lo pida. Porque pues ya ves, no vaya a ser, ¿no?, que algún correctito diga, eso estaba mal, ¿no? La Fox. Que la Fox ya no es La Fox, y ahora ya es de alguien más. Pero bueno, no se preocupen, para eso está el líder fantasma, con el cual, pues vamos a va a poder combatir a este ser alienígena. Ok, pues esta es la figura para nuestro amigo Gerardo, él encargó Alien y Depredador. Uh-huh. Pero, pues bueno, vamos surtiendo los pedidos. Ahorita ya tenemos a Alien, la próxima semana vamos a tener al Depredador. Ok, la próxima semana es Depredador. Pues ya sabrán que también tendrá innovación. La figura ya la hemos hecho varias veces. Pero, pues ahora vean, ya tiene este huevecillo de donde sale el Facehugger. Ya tiene el Chester Buster. Este es fijo, este es solamente el puro huevo. No, y pues el alien. Ahora sí que rifado, mi buen Jerry. ¿Sí te gusta que te digan Jerry? Dice, está padre toda la secuencia de Alien. Sí, son las diferentes etapas. Creo que falta uno, ¿no? Entre este y este falta uno así como más flaquito. ¿Cuál? Dice Manolo, no lo veo, pero sí los escucho. Órale. Ahí está, está genial. Está genial cuando juegas. ¿Sí? Sí, no, sí, créanme que cuando las estoy acomodando, cuando se están fabricando y dices, oye, pues sí se veía padre, ¿no? Que se enfrentaran el líder contra Alien, pues sí, pareciera que juega uno, está genial. Hace mucho tiempo hiciste un reloj y estaba un alien bajando del reloj y estaba el líder abajo. Ah, sí, es cierto, estaba el reloj. Ajá. El alien como que iba a caer y el líder lo estaba esperando. Ajá. ¿Sí te acuerdas? Hace muchísimos años. Parecen recuerdos de una vida pasada porque fue como en 2006. Seis más o menos. Por allá, sí. No, mira, sí parece que se van a enfrentar. Oh. Ahí están. Está padrísimo. Como siete, ¿no?
Son juguetes de niños grandes, dice Sammy López. Ok, pues ahí está. Les comento rápido, el domingo que viene, el domingo que es 4 de julio, el día de la independencia de los Estados Unidos, el domingo 4 de julio va a ser el Fan Fest en Calzada del Hueso, en el Deportivo de los Trabajadores Electricistas. Ajá, sí, en el ESME. En el ESME, llegan al metro Tasqueña, toman cualquier bus que vaya para el sur, para Coxpan, o Villacuapa, Miramontes, Xochimilco, y ahí les dicen que los dejen Calzada del Hueso. Está padrísimo, está al lado de la Comercial Mexicana, y la entrada es libre, pueden entrar libremente si llevan ahí pues algo de economía para comprar alguna situación. Va a ser todo lo relacionado con los Simpson. Uh-huh. Le llaman el pequeño Springfield. Habrá playeras, juguetes, tazas, peluches, cómics, la serie. Va a haber artistas de doblaje que hacen algunos de los personajes de los Simpson. Entonces, pues va a estar sensacional este domingo 4 de julio del 2021, el Fan Fest dedicado a los Simpson. Pues ahí va a estar, entrada libre, nuestro buen amigo Marcelo, un saludote si nos estás viendo, amigo. Y pues bueno, cáiganle ahí al Fan Fest. Yo creo que sería bueno si van temprano, ¿no? Porque sí. Pues resulta ser de que con el aforo que va a ser limitado, pues no vaya a haber filas, no vaya a haber algún tipo de situación. Entonces vayan. No sé si hay alguien más por ahí, ya. Está Francisco Fabián, dice, le gustaron a mis hijos las figuras. Marilú Andrade, buenas noches, saludos, primo. A Ortega, dice, hay tiro. Ándale, hay tiro con el líder y Ali. Fabricio, dice, saludos. Hola, Juan. Hola, Marilú. Un saludote, prima. ¿Cómo estás? Hasta Zamora, Michoacán, ¿verdad? Hola. ¿Cómo están? Bueno, vamos a bueno, ya platicamos de que el Depredador, Líder Fantasma contra Depredador, pues el próximo jueves, no se lo pierdan. Obviamente, pues habrá música de Depredadores, ¿no? Entonces, pues no habrá música de tambora. La sufrimos la mitad del programa. Es normal porque es un programa hecho en vivo. Y pues si no, hubiéramos esperado que acabara para empezarlo ya más noche y hacer ediciones. Pero, pues bueno, creo que da un poquito de sabor a todo lo que vamos haciendo porque se va viendo diferente, ¿no? Ok. Bueno, también una nota muy triste, no sé si esté por ahí mi celular, una nota muy triste. Esta semana, otro fallecimiento, el 29 de junio, les digo que estuvo, pero como que por poco también nos toca, con eso de la vacuna. Pero el 29 de junio, desafortunadamente, el actor de doblaje, Raúl de la Fuente, pues se nos adelantó, ya estaba grande, no sé si fue de COVID, espero yo que no. Sino ya, pues, un actor veterano, un actor impresionante. Pues sí, yo me acuerdo, realmente, o sea, a él no lo conocí como tal, pero sí me acuerdo haber visto, pues, muchos de sus personajes donde la voz, pues, era cautivadora. Yo me acuerdo de El Agente Smith, donde la voz tenía que ser deliciosa, tenía que ser una voz extraordinaria que cautivara. El Agente Smith de Matrix. Me acuerdo también una muy ruda de Clarence Boddicker de Robocop. También, él lo conocieron mucho por ser el narrador de los capítulos de Los Caballeros del Zodiaco. También me acuerdo que el Dr. Silverman de Terminator. Y vamos de Mortal, que no sé. Moff Tarkin de La Guerra de las Galaxias también. De aquel primer doblaje, creo, o del nuevo, no me acuerdo, pero el chiste es que también su voz impresionante, exquisita. Y pues bueno, muchos otros que pues ya son de caricaturas y de otras series, que pues también no tenía yo mucho conocimiento. Pero el buen bigotón Raúl de la Fuente se nos adelantó. Así es la vida. Su obra se queda para deleitarnos y acompañarnos. Eso es lo bueno de las personas artísticas, que su cuerpo se va, bueno, su esencia, el cuerpo se biodegrada, pero su obra se queda. Entonces, pues a final de cuentas, vaya para él, que lo admiramos y que cada vez que volvamos a oír su trabajo en estos grandes doblajes, pues lo vamos a recordar, y ya pues cuando nos toque irnos, pues estaremos con él y que nos hable como esos grandes personajes, ¿no? Ok, bueno, y esa es la nota triste. También tenemos un video, antes de que se acabe el programa, porque ya quedan 4 minutos, un video...
un video de aquí del gobierno de NESA, donde pues nos están pues nos están invitando a viajar, aunque pues yo digo que yo lo pensaría dos veces, ¿no? Viene con ustedes el video. Espérame. Está en el chat de la patrulla vecinal. Y bueno, también ahorita vamos a platicar sobre ya casi todos los temas se nos acabaron. Sí, aprovechen a comprar las figuras de la Líder Toy, porque las figuras, los dibujos, imagínense qué triste vida el día que ya no podamos de pronto pues reproducir pues algún personaje. Creo que es apaisado, así. Va para todos ustedes. Los teléfonos se traban cuando más quieren uno que funcione. Ahí va. Aventura de tu vida. Ven a la nueva oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono 800-80-10-773 y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Bayo, de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del 50%. Para mayores informes, consulta www.gob.mx/trámites/identidad y la página www.nesa.gob.mx. Ahora en NESA ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. NESA, ciudad de todos. Gobierno municipal. Listo. Le pediríamos al gobierno de NESA que nos patrocinara, pero es más bien una labor social la que hacemos, porque pues bueno, estos mensajes pues nos llegan a todos los que estamos aquí en el chat, pero pues bueno, obviamente también a mucha gente, y yo creo que con el programa, pues a mucha más gente. Veo aquí a Silvia Margarita, hola. Pues sí, hay muchos conectados, nos da mucho gusto. Uy, buen de comentarios, todos los contestamos, y pues bueno, nos vamos ya despidiendo con esta situación de que, pues bueno, hay que ser responsables de las cosas que se dicen, que se hacen. Hay que saber de la ley para que pues no nos agarren en infracción. Hay que pues sí, porque ya es que dicen, ¿no?, que el que no lo sepas no quiere decir que no tengas que cumplirla. Pues sí, en efecto, ¿no? Aunque hay muchas cosas muy raras que de pronto pues están ahí, nadie se da cuenta hasta que alguien le rasca y entonces pisaste algún callo y de pronto pues ya te cae todo el peso de la ley. Cuando que pues bueno, la idea de ser un comunicador, pues yo empecé con esto porque nos gusta estar con ustedes y somos una bonita comunidad a la cual pues estamos a gusto y juntos cada jueves una hora. Por cierto, los que de pronto digan, bueno, ¿a qué hora se acaba esto? Pues ya, estamos terminando. Este programa solamente lo hemos dedicado a una hora. Ha habido programas que han durado más de una hora, dos horas, a veces un poquito más, unos especiales. Todo esto va quedando en YouTube, y créanme que si está en YouTube es porque no es ilegal, porque si lo fuera, lo primero que hacen es banearlo, bajarlo y ya no volverlo a reproducir. Así es que si está ahí es porque, pues bueno, inclusive nos han reclamado que ocupamos música de otros autores, que no debe de ser, entonces lo silencian. Bueno, pues se silencia y ya, no pasa nada, porque pues lo último que hacemos es lucrar. Nos dicen, este video no va a poder ser monetizado, no pensábamos hacerlo. Dice Vanessa, recuerden que en el internet todo lo que queda, que seamos responsables de nuestra integridad digital. Sí, así es. Recuerden que del internet todo se queda. Seamos responsables de nuestra identidad digital. Así es. Sí, todo se queda, ¿eh? O sea, tú subes algo a internet y ahí se quedó. Nosotros, de pronto, por eso somos de pronto tan transparentes como somos. Hacemos las cosas en vivo porque no tenemos nada que ocultar. Y gracias a ustedes y a su cariño, pues seguimos aquí. De pronto hay gente muy perversa que pretende sacar dinero. Ya lo platicábamos en el caso de Michael Jackson, que lo vamos a ampliar y vamos a hablar pues largo y tendido ahora que hagamos el programa especial. Nosotros para nada queremos transgredir de ninguna forma. Lo único que hacemos es compartir con ustedes. Y pues simple y sencillamente hacemos este programa cada jueves y ahí va quedando. Entonces, pues bueno, de lo que vaya resultando, en la semana se va a saber, la verdad va a salir, porque va a salir, créanme que sí. Y pues bueno, ya esperemos que todo se aclare. Nos vamos, amigos, esperemos que les haya gustado. A nosotros nos agradó mucho estar con ustedes
Y pues un besote y un saludote para todos nuestros amigos y amigas que están del otro lado de la pantalla. Déjenos sus comentarios. Dice JC Arce, cuídense por favor, no se confíen. Más de 6,000 contagios nuevos. Más de 6,000 contagios nuevos. Lo dice JC Arce. Ya que nos mande de pronto bien donde lo vio, porque eso es muy real y sí es cierto. Yo creo que sí es cierto que hay muchos contagios. Usen cubrebocas, pónganse el cubrebocas, usen gel antibacterial. Esto no ha terminado, amigos. Debo decirlo que no ha terminado para todos los que dicen ya es la mitad del año, ya esto no ha terminado. Sean responsables. Se fue el comentario. Cari Santiago, cuídense mucho, siempre haciendo programas únicos. Gracias, Cari Santiago. Saludos a todos, dice Vanessa Maldonado. Saludos, muy buen consejo el que nos da. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado este jueves. Los esperamos en la próxima emisión. Esto es XLIDER, Radio Líder. Hasta luego, aquí en Radio Líder. Nos vamos, amigos. Cuídense mucho. Y pues, pues vamos a seguir contestando todos los comentarios para todos ustedes. Nos quedamos en el chat. En un momento más, este programa ya va a estar en YouTube. Cuídense, bye. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado este jueves. Los esperamos en la próxima emisión. Esto es XLIDER, Radio Líder.